serio de cómo alistarnos para las próximas siembras. Ya no podemos seguir quemando el bosque, ya no podemos seguir quemando la tierra para alistarla. Aparte de eso, las determinaciones que cada secretario de Estado toma van en función a que Copeco le ha suministrado las vulnerabilidades y las amenazas. Por lo tanto, consideramos que la clase de educación física, hablando en el tema de educación, está bien que se haya suspendido, nos parece correcto, pero hay que proveerle condiciones más seguras a los jóvenes. No salir a exponerse a la calle, utilizar una mascarilla es importante y regresar a casa inmediatamente después de que salga del colegio o de la escuela. En el sector público es para reducir el parque vehicular. Eso va a generar una contaminación menor y podemos controlar los gases de emisión de efecto vehicular, por lo menos aquí en el Distrito Central, con esa medida. Por lo tanto, las acciones que se están haciendo son las pertinentes. Sí, Juan José, pero Quisiéramos más, pero esas son las que están a disposición. eso no se reflejó la semana anterior. El parque vehicular fue muy poco realmente lo que bajó, porque las horas picos eran increíbles la semana anterior, que los empleados públicos estaban en teletrabajo y que no veían clases. Ahora, ustedes recomendaron que los niños a través de Copeco, recomendaron a ustedes, no fueran a clases, porque ¿cuántos busitos trasladan a estos niños? Es bastante la cantidad de vehículos también que andan activos cuando se activan las clases. Sí, de acuerdo. Yo creo que analizar el costo-beneficio de que hayan clases hay que hacerlo de una manera responsable. No es que el incremento por el traslado de jóvenes es lo que va a generar la contaminación en el Distrito Central. Definitivamente que es por más de 600 mil vehículos transitando de lunes a viernes. Y la mayoría somos de los que nos trasladamos a los empleos a diario como burócratas. Sin embargo, hay que pedir a la población que si un sector público no va a ejercer trabajo presencial, si no tenemos nada que hacer en la calle, lo mejor es no salir por un tiempo prudencial. Vendrán las lluvias, vendrán los cambios en el patrón de los vientos, ojalá eso sea lo más rápido posible para que haya un cambio en las Y a eso iba condiciones. precisamente a consultarle, ¿para cuándo pronostican ustedes ya que lleguen las lluvias para que pueda disiparse todo este montón de humo? Ayer ya tuvimos algunas lluvias en la zona sur. Poco a poco se van a ir dando estas condiciones. Esperamos que ya para el 15 de mayo las precipitaciones sean en el Distrito Central. Esperamos que no haya ningún atraso. Sin embargo, no es de que hoy llueva y mañana el ambiente está limpio. Tiene que llover 5 o 6 días para que tengamos esa parte periódica de lluvia y así se vaya limpiando el Si ambiente. no se arregla esta situación, usted dice que puede afectar el Carnaval de la Ceiba. ¿Por qué? No, yo creo que hay una peculiaridad que tiene el litoral y es que están a la orilla del mar. Ahí los vientos son un poco más fuertes. El parque vehicular, a pesar de que ha crecido Ceiba, es controlable. Por lo tanto, yo considero de que hay que seguir monitoreando la calidad del aire que respiran los ceibeños, pero de momento no es una zona de impacto crítico, como lo es el Distrito Central o el Valle de Sula.